Buenas noches a todos. Good evening, everybody. Ponemos de pie para la oración de la parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la Iglesia Cristo Rey. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en y por medio de nuestra comunidad de fe a través de estos últimos 75 años. Te pedimos que sigas transformándonos en un pueblo de unidad, pertenencia y santidad. Moldea nuestros corazones con tu gracia para que deseemos una comunión más profunda contigo y con nuestra familia parroquial. Reconocemos a nuestra parroquia entera como tierra ungida para tu reino. Confiando en tu providencia, nos comprometemos a servirte a ti y a nuestro prójimo en los años venideros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. To all, O Lord, and despise nothing that you have made. You overlook people's sins to bring them to repentance, and you spare them, for you are the Lord our God. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos. Que el día de ayuno con que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no diga a los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ask me.
A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. Working together then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is a very acceptable time. Behold, now is the day of salvation. The word of the Lord. Thanks be to God. Your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father, who sees in secret, will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muy buenas noches a todos. Good evening, everybody.
Okay, voy a hacer los anuncios primero, antes de la homilía. Okay, I'm going to do the announcements real quick. So, a quick reminder, in the back we have rice bowls. Rice bowls to help us with our almsgiving throughout Lent. So, if you don't already, grab a rice bowl. It's so good. Tenemos las cajitas de arroz en el vestíbulo para ayudarnos con nuestra limosna, para dar la limosna. Sí, pues sí, están en el vestíbulo. We have Stations of the Cross. For Stations of the Cross, we have a 75th anniversary booklet. So we have a special booklet that's been made for the Stations of the Cross. You can find them in the back. Please leave a donation. Tenemos Via Crucis también en el vestíbulo, especialmente para nuestro aniversario de 75 años. Puede dejar una donación. And finally, the collection today is for the church's efforts to help the poor in downtown Columbus. La colecta hoy es para los pobres en el centro de Columbus. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right. So to start, just want to talk about Ash Wednesday. I'm so happy that y'all are here. With COVID, with a pandemic, it's never a bad time to want to repent of our sins. So it's going to look a little bit different this year, because everything looks different with COVID. That's just how life is. So instead of getting the normal cross on your forehead, like we're used to, we're going to do something a little bit different. So it's going to be instead a bit more of a sprinkle on top of the head. So this is, it's weird for us, but this is the tradition. It's a pretty old tradition, actually, in Europe. It's what the Pope does every year. And because you get COVID through the forehead, apparently, we're going to do that. It's going to be great. It's still going to be very penitential. All right. So I love history. I love especially the history of our faith. And I've been reading about where all this Lent stuff has been, like what we used to do in the past for Lent. How did Lent start? What did we used to do? And like all the different things that go along with Lent. So Lent, this 40 days of preparation for Easter, started in the very, very beginnings. The apostles themselves, the 12 apostles, said, we should prepare for 40 days and 40 nights for the passion, for the death, for the passion, death, and resurrection of our Lord. And so from the very beginning, we've had like crazy intense fasts since for these whole 40 days. So some of these things, like today we don't eat very much food on Ash Wednesday, and we don't eat fish on Fridays, and that's about it. But back in the day, whoa, they were intense. So first off, the biggest thing, they didn't eat every single day. They didn't eat a thing until 3 o'clock in the afternoon. You don't eat until 3 o'clock in the afternoon. Also, there's no milk, there's no meat, there's nothing from an animal. You don't eat any chicken or pork or beef or anything like that. You don't eat anything that comes from an animal. So that's no eggs, and that's no cheese, and that's no milk. And then there's no oil, there's no alcohol, there's no sugar. All these things, you're like, what's left? I'm not sure. And that was for 40 days. Also, even bigger, we know 40 days of Lent, but back in the day, there was even like a little, a pre-Lent, like 3 extra weeks of Lent. This would have started 3 weeks ago. And so, like the intent, the whole point of our history is that there's been a lot of discipline, a lot of crazy hard fasting in our past. And so we can look at this in one of two ways. You're like, wow, I'm just so glad that we don't have to do that anymore, that we don't have to do this, or that like we're released from this, or that our customs have changed. Or we can look at it in a different way. We can see this very big mountain, all right? We can look at all this like it's a big mountain. Say, that's a really tall mountain. I don't know if I can climb the entire thing. I don't know if I can wait till 3 o'clock every single day to start eating. Or I don't know if I can give up every single one of those kinds of foods that they're talking about. Or I don't know if I can pray 3 rosaries a day. I don't know if I can do this. I don't know if I can do that. Well, here's the thing. We're not called to go up to the top of the mountain on the very first try and to do it perfectly every time.
But if you try to hang out just at the bottom of the mountain, you don't even try to start, then there's no glory there. You're not growing. You're not doing anything. So your job isn't to be perfect all the time, but your job is to try. To see how far up the mountain you can get. Maybe you can't do all these things, but maybe you can do some of them. And so the whole goal of this is we want to discipline our hearts. We want to take things away from our hearts that distract us from our God. We want to take away the things that are trying to steal our attention, and we want to give that attention back to the Lord. So however you're planning on fasting or giving almsgiving or doing your prayer during Lent, know that you're called to do great things. And our parents and our grandparents and our great-grandparents did these super crazy awesome fasts. They're kind of scary. But know that we are called to do great things for the Lord. Not just to give him the minimum, but to give him something that's very dear to us and give him something that's very big for us. So, good luck in your fasting and in your prayer and in your almsgiving. Don't be afraid to give something that's big. But also know that you're not called to be perfect right away. You're not called to be one of the great saints, but you're called to give what you can. Not what you think you should, but what you can, okay? And the Lord will take the little things that we give him, and he'll make them into a beautiful offering. Okay, otra vez. Buenas noches a todos. Como ya dije, vamos a hacer la ceniza poquito diferente este miércoles de ceniza. También tengo que decir una palabra. Sé que tenemos nuestro grupo de catequesis aquí, pues todos los chicos del grupo de catequesis usualmente durante este tiempo están recibiendo sus clases en su catequesis, aprendiendo su fe con sus familias. Y sí, quiero decirles, échale ganas. Sí, muy bien. Continuando con sus catequesis, sí, aprendiendo la fe de nuestra iglesia. Ok, como ya dije, vamos a hacer la ceniza poquito diferente. En vez de una cruz en la frente, vamos a poner poco de ceniza encima de la cabeza. Es diferente, pero está bien. Es una tradición muy antigua en Europa, pero sí, el sentido es el mismo, que estamos empezando nuestra penitencia. Entonces, como ya dije, muchas cosas que podemos hacer, las cosas que podemos hacer para ayunar durante la cuaresma, las cosas específicas que podemos hacer. Pero quiero reflexionar por un momento en el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esas cosas? ¿Por qué estamos aquí a las 7 p.m. en un miércoles? ¿Por qué tenemos ceniza? ¿Por qué vamos a ayunar? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a dar limosna? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple. Es que no estamos listos para recibir nuestro Señor. No estamos listos para recibir nuestro Señor. Estamos diciendo con la ceniza, el ayuno, la oración y la limosna que algo en mi corazón no está preparado para la venida, la pasión, la resurrección de nuestro Señor. Ok, esas cuatro cosas. Pues con el ayuno, pues trata ¿con qué? Con la comida. Pues especialmente con Padre Miguel, ustedes ya saben que si hay una caja de Oreos, esos Oreos están en peligro, pues voy a comer la caja entera. Pues usualmente con nosotros podemos, si tenemos un deseo, especialmente para la comida, ok, tengo el deseo, inmediatamente voy a comer la comida. Y ponemos las cosas inmediatamente en nuestros cuerpos después de recibir un deseo. Y tal vez podemos ser o estar controlados por nuestros deseos. Y no tengo el control sobre mis deseos, sino mis deseos tienen control de mí. Y con el ayuno podemos cambiar eso. Con el ayuno estamos diciendo, sí, lo importante es, no quiero ser controlado por todos mis deseos. Sí, yo debo estar en control de mi cuerpo y no mi cuerpo en control de mí mismo. Y así con el ayuno estamos diciendo, sí, quiero disciplinar y quiero la disciplina para mi cuerpo,
también para mi alma. Ok, ¿qué más? La oración. Y usualmente con nuestro tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Estamos buscando, pues, sí, siempre buscando cosas en el internet, pasando tiempo, gastando tiempo, pues, sí. Y estamos haciendo muchísimas cosas con nuestro tiempo para, sí, para ser distraídos. Estamos, sí, siempre buscando otra distracción para llenar nuestro tiempo. Pero con la oración estamos diciendo, no quiero usar mi tiempo para la distracción, sino para la oración. Quiero entregar mi tiempo, aunque sí, es lo que tengo, no es poco, pero es lo que tengo. Quiero entregar mi tiempo al Señor. Y también con la limosna. Sí, es difícil para dar el dinero, para entregar el dinero. Sí, yo sé, Padre Miguel usa su dinero en muchísimas cosas. Pues si tengo mucho dinero, tal vez voy a usarlo para vestimientos, para casullas. Sí, pues sí, no tengo mucho control cuando estoy en el internet mirando las casullas. Me encantan las casullas, pero no debo usar todo mi dinero para las casullas. Entonces, sí, con la limosna, lo que estamos diciendo es, no voy a usar mi dinero para lo que quiero. Sí, yo sé que todos tenemos responsabilidades. Hay que ser responsable con el dinero. Pero con la limosna estamos diciendo a nuestro Señor, Señor, en ti confío. Voy a dar ese dinero, aunque es poco, aunque es mucho, voy a dar ese dinero, lo que puedo dar a ti. Y puedes hacer cosas más grandes con este poco de dinero que yo puedo hacer. Y sí, aunque puede ser un rico o un pobre, pues sí, siempre nos cuesta dar el dinero. Pero lo que te doy, pues quiero entregarte algo de mi vida. Y confío que voy a sobrevivir con tu gracia. Entonces, si con el ayuno, con la oración, con la limosna, estamos diciendo las cosas que tengo, mis deseos, mi tiempo, mi dinero, pongo todo eso en sus manos, Dios. Y esas cosas pueden ser los dioses pequeños en nuestras vidas, que siempre están tratando de distraernos y robar nuestra atención. Pero con la cuaresma, estamos cambiando nuestra vida, buscando la disciplina y diciendo, sí, mi tiempo, mi comida y mi dinero, te lo entrego todo, Señor. No quiero ser controlado por mi comida, no quiero ser controlado por mi tiempo o por mi teléfono, no quiero ser controlado por mi dinero. Quiero poner todo eso en sus manos, Señor. Y también con la ceniza. Con la ceniza es un símbolo de arrepentimiento. Estoy muy arrepentido por mis pecados, con las cosas feas que he hecho contra mí mismo y contra Dios. Y quiero empezar de nuevo viviendo mi vida para Dios y viviendo mi vida en una manera más saludable. Y sí, con la ceniza es un propósito, es una meta, es un juramento de empezar una vida nueva. Estoy empezando de las cenizas, reempezando una vida nueva. Y es una vida especialmente para Dios. Entonces, durante esta cuaresma, yo les invito a entregárselo todo a nuestro Señor. Si es tu tiempo, tu comida, tu dinero, si es poco, si es mucho, hay que entregar algo a nuestro Señor. Y el poco que ponemos en las manos de Dios, Él va a multiplicarlo. Y sí, el Señor puede multiplicar nuestras vidas. Entonces sí, feliz miércoles de ceniza. Y que Dios les bendiga, especialmente durante este tiempo de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dear brothers and sisters, let us humbly ask God our Father, that he be pleased to bless with the abundance of his grace these ashes, which we will put on our heads in penitence. O God, who are moved by acts of humility and respond with forgiveness to works of penance, lend your merciful ear to our prayers, and in your kindness pour out the grace of your blessing on your servants who are marked with these ashes, that as they follow the Lenten observances, they may be worthy to come with minds made pure to celebrate the Paschal mystery of your Son. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Remember that you are dust, and to dust you shall return.
Llevamos en la frente la marca de nuestro arrepentimiento. Abramos nuestro corazón para recibir la misericordia de Dios. De pie, por favor. Para que todos los creyentes den testimonio humilde de oración, sacrificio y servicio a los demás. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que los gobiernos den mayor importancia a las leyes que defienden los derechos de todos los seres humanos. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para los que viven en la soledad y el aislamiento, encuentren consuelo y paz en esta temporada de gracia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los enfermos y los que se encuentran cerca de la muerte encuentren alivio y esperanza en las promesas del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que aquí reunidos formen la verdadera reconciliación entre Dios y nuestros semejantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la alianza, clamamos ante ti anhelando tu misericordia. Haz que tu Espíritu limpie nuestros corazones y contesta nuestra oración. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Amén. Señor. Amén. Amén. Entre tus
manos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. As we solemnly offer the annual sacrifice for the beginning of Lent, we entreat you, O Lord, that through works of penance and charity, we may turn away from harmful pleasures and cleansed from our sins, may become worthy to celebrate devoutly the passion of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, te estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadio, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, así a ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Ágata, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas
los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Christ in me, pour out your blessing.
Christ in me arise and his spirit.
Let us pray. May the sacrament we have received sustain us, O Lord, that our Lenten fast may be pleasing to you and be for us a healing remedy. Through Christ our Lord. Amen. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes postrados te adoramos, un espíritu de contrición, y que por nuestro arrepentimiento merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente volviste a prometernos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alcanzó.